Hola, ¿cómo están mis niños? ¿Todo bien? Espero que estén bien, espero que estén con salud, ¿sí? Que estén aprovechando las clases que le están dando sus maestras, sus maestros. Y a pesar de que esta pandemia nos tiene impedido de llegar al aula, nosotros podemos llegar a través de este medio hasta su casita, ¿ya? Una vez más yo, el profesor de música, Samuel Loras Peña, quiero dar continuidad a nuestra clase, ¿ya? Una clase amena, una clase que le distraiga, que les guste, ¿ya? Esa es mi inquietud de poderle hacer. Antes de seguir con la clase, yo quiero pedirles nuevamente que tomen mucha atención a lo que vamos a aprender, ¿ya? Vamos a continuar con el aprendizaje de la flauta dulce. Pero ustedes tienen que mirar y volver a mirar el video, volverlo a mirar la clase para que vean dónde se ponen los deditos, cómo colocarlos correctamente. Porque hay algunos que me están enviando y no están tocando bien. Lo van a tener que volver a hacer para que aprendan. Hay que aprenderlo bien, ¿ya? Yo quiero mostrarles una vez más con calma cómo es que vamos a hacer las notas. Miren aquí. Estoy haciendo el video bien de cerquita para que ustedes puedan mirar bien cómo voy a hacer la digitación, ¿ya? Aquí tengo la flautita, miren, ¿ya? Tengo los agujeritos de arriba, ¿lo miran? 1, 2, 3. Estos tres agujeritos de arriba tienen que ser con la mano izquierda. Este agujerito de abajo, da para ver, ese agujerito de abajo lo tapo con el dedo pulgar, ¿ya? Entonces, vamos a practicar. Dedo pulgar tapo debajo y dedo índice tapo arriba, ¿ya? Ahí, abajo y arriba. Y esta nota va a ser la nota si. A ver, hágalo usted ahí con su flautita. Tape debajo y tape arriba la nota si. Aumentamos un dedito la nota la. Bien tapadito, el de abajo quedó tapado. Tapo, tapo arriba y tapo aquí. Y esta va a ser la nota la. Aumento un dedito para este agujerito de aquí. Y la nota va a ser sol. Miren, sol. Tapo debajo y tapo los tres agujeritos de arriba, pero bien tapaditos, bien tapaditos. Miren cómo queda marcado mi dedo. Da para mirar, queda marcadito el redondo, ¿ve? Quedan marcados de haber tapado el huequito. Entonces estos tienen que estar bien tapaditos y esta nota se va a llamar sol. Si, la, sol, que es la primera canción que aprendimos, va a sonar así. Si, la, sol, la, si, si, la, 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 si, si, la, sol, la, si, la, la, si, la, sol, ¿no? Se las he cantado haciendo la digitación para que ustedes lo puedan aprender. Esa es la primera canción que hicimos. Ya, la segunda canción que muy pocos me han mandado, porque la mayoría solo me han mandado de la primera canción. La segunda canción es La Estrella. La Estrella, que dice así, ¿no? Aquí en La Estrella hemos aprendido la nota mi. O sea, hemos hecho la sol, si, la, sol. Luego aprendimos la mi. La nota mi es tapando con esta otra manito, estos dos dedos lo ocupamos y hacemos ahí el siguiente y el siguiente. Esa es la nota mi, ¿ya? Y para que note, para que suene agudo, mi agudo con minúscula, no con mayúscula, lo destapo el de abajo. Mi, mi agudo. Mi con mayúscula o mi grave, tapo el huequito de abajo y va a sonar.
mi agudo, mi grave. Entonces hemos aprendido la nota mi. También aprendimos la nota do, agudo. El do es parecido al la, solo que levantamos este dedito de arriba. Este, no es que vamos a levantar así, ahí es sí. Pongo como haciendo la, pero levanto este y se va a convertir en do. Do agudo, con letra minúscula y prendida. Y también aprendimos la nota re, que no es más que levantar este dedito de aquí, de atrás. Lo saco de aquí, ya sea para abajo o para arriba, pero lo dejo este segundo huequito de la parte superior. Primero, segundo. Este primero lo destapé. Y lo dejo solo este y va a sonar re agudo. Re. Do. Si. La. Sol. Fa. Con este dedito. Y mi. ¿Qué hago para que el mi y el fa suenen agudo? Simplemente destapo este de aquí de atrás. ¿Ven? Tapando suena grueso. Se llama grave y yo lo escribo con notas mayúsculas. Destapando suena delgadito. ¿Ya? Hoy día les voy a enseñar una canción que vamos a ocupar 5 notitas nomás. Vamos a ocupar las que ya sabemos. Vamos a ocupar sol, la, si, do y re. Se llama El Arca de Noé. ¿Ya? Escúchenla. Dice así. Vende fácil. Ahora lo voy a hacer la digitación, pero lo voy a pronunciar. ¿Ya? Fíjense bien la parte posterior y los tres de arriba. Esta manito derecha simplemente la voy a ocupar para sustentar la flauta. No voy a tapar ni un agujerito con esta mano. Fíjense, ahí es. Sol, 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 si, la, la, la. Do, si, sol, la, la, sol. Sol, 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 si, la, la, la. Do, si, sol, la, la, sol. Si, 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 re, do, do, do. La, 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 do, si, si, si. Sol, 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 si, la, la, la. Do, si, sol, la, la, sol. ¿Ve? Entonces hay que darle el tiempo también. Si, 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 re. Miren el re. Destapé este porque si no va a ser do. Tapando debajo. Do. Destapando. Tapando. Do. Destapando. Re. ¿Ya? Ahora le voy a tocar la canción con la guitarra y le voy a cantar la letra. Se la voy a enviar la letra con los dibujos de las notas de la flauta. Ustedes lo van a copiar en su cuadernito. Y se van a grabar un video tocándome la canción, ¿ya?
me van a decir, profesor, yo soy fulano de tal curso, y le voy a tocar la canción El Arca de Noé. Y lo tocan, ¿ya? Por favor. Dice así, escuchen. Es una canción muy bonita, de la vida real bíblica, ¿no? Hombre muy famoso de la historia fue Noé. Hizo un arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal. Y a los animales hizo entrar de dos en dos. Doña Zebra entró con su listado chaquetón. Le siguió el camello, la paloma y el zorzal. El lorito, el puerco espín, el monito orangután. Los canarios cantan muy contentos al entrar. Cerca de 40 días duró el chaparrón, hasta que en un monte el arca inmensa se posó. Ya salió el señor Noé, con el viaje se mareó. Bajo el arco iris muy contento se durmió. Miren qué bonita la canción. La van a aprender a cantar también, solo que no me van a enviar grabación todavía. Cuando estemos en el colegio y volvamos a clase, ahí todos lo vamos a cantar. Lo que yo quiero es que aprendan a tocar la flauta, es muy necesario. Tenemos la esperanza de volver a clase dentro de poco tiempo, ¿ya? Si Dios quiere, vamos a volver a clase. Les cuento que tengo un encargo del director. Me dijo, enséñeles el valsero, porque el valsero es la danza de entrada que caracteriza en la entrada folclórica a nuestro colegio. Así que para poder llegar a tocar nosotros el valsero, tenemos que comenzar con estas cancioncitas que son fáciles, ¿ya? Les voy a cantar la nota para que ustedes toquen con su flauta, que dice así. Sol, 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 si, la, 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 do, si, sol, la, la, sol. Sol, 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 si, la, 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 do, si, sol, la, la, sol. Si, 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 re, do, 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 la, 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 do, si, si, si. Sol, 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 si, la, 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 do, si, sol, la, la, sol. Y la repito con la flauta, ¿escuchen? Lo voy a hacer para que lo miren bien el dedillado, así me voy a poner de un ladito. Ustedes van a soplar como diciendo tu, 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 tu. Pero primero lo van a hacer lento, así, ¿no? De esa manera lo van a hacer lentito para poderlo aprender bien, ¿ya? Listo, mis niños, espero sus trabajos. Practiquen, apréndanla bien, las tres cancioncitas con calma. Miren y vuelvan a mirarlo hasta que lo hagan bien, ¿ya? Un abrazo fuerte y bendiciones para todos. Chau, chau.